Bueno, esto es un acuerdo con un programa OPP que nos permite conjugar esfuerzos en una zona clave para el departamento y para el país, como es la zona costera, articulando en acciones concretas en el territorio vinculadas al cuidado de esa zona costera, a ir resolviendo algunos problemas que tiene esa zona y sobre todo incorporando lo que son escenarios de cambio climático, que lo que son las presiones naturales que tiene vinculado a la urbanización que se ha desarrollado a lo largo de toda la costa de Canelones. Así bueno, muy contentos, seguramente a partir de la presentación de hoy ya estaremos empezando desde Floresta hacia el oeste, vinculando trabajos de mejora y construcción de accesos, de bajadas, de vallados en la zona de la playa para contener arena, de parquización, deforestación. Así que bueno, muy conformes. Esto es parte por reconocer que tenemos un valioso recurso natural clave para nosotros, que es muy vulnerable y sobre el cual hay que estar trabajando y gestionando. ¿A partir de cuándo se comienza con los trabajos? Ya en breve, ni bien el tiempo lo permita, ya estamos en condiciones de empezar y esperamos que, insisto, tiempo mediante, poder terminar la totalidad o gran parte de los trabajos antes de fin de año. ¿Cuántos kilómetros de franja costera se va a estar trabajando? Bueno, se va a trabajar prácticamente desde el este de la Floresta, del balneario de Floresta, hasta Ciudad de la Costa. Y paralelamente con recursos municipales exclusivamente, de la Intendencia, perdón, vamos a estar haciendo acciones en el resto de la costa. Así que vamos a estar interviniendo antes de la temporada en distintos puntos de toda la costa de Canelones. ¿Involucra a otros actores también? Sí, hemos trabajado desde el inicio buscando involucrar a los municipios y fundamentalmente a los vecinos. Gran parte de estas tareas la Intendencia ya las venía haciendo. Lo que logramos acá es un trabajo articulado con este proyecto de OPP que nos da potencia, nos permite involucrar a distintos actores en el territorio, por eso no es casualidad que hoy nos acompañe desde la Prefectura, la DINAMA, la DINOT, o sea, los distintos organismos del Gobierno Nacional hoy están presentes, lo que marca la necesidad y la convicción de que en estos temas, como en otros, pero sin duda en estos temas ambientales hay que trabajar en conjunto. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo, el impacto que se espera obtener? Bueno, mantener y potenciar y aumentar lo que son los accesos a la playa. La playa es el espacio democrático por excelencia. El objetivo es que los vecinos y las vecinas y los turistas que vengan a visitar Canelones tengan un acceso fácil a la playa y que ese acceso nos permita a su vez cuidar un ecosistema frágil como el costero. Por eso estas bajadas elevadas en madera son las infraestructuras fundamentales para que eso suceda. Lo otro es, van a ver en la playa ramas que con una técnica bastante moderna desde el punto de vista del conocimiento, pero muy sencilla, esas ramas se le hace como un tratamiento, se van ordenando de forma que nos ayuden a retener la arena, o sea que los vecinos, que no se asusten, van a ver kilómetros de ramas ordenadas en la playa, buscando retener la arena para seguir potenciando y ampliando la capacidad de playa.